Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo la alegría enorme de conversar con alguien de Chile, una jugadora de chilena, y además para mí me da mucho el gusto, me da mucho gusto porque en el fondo también estuvo en el colegio en que estuve yo, también estuvo en el club donde estuve yo, y ella por supuesto está haciendo una carrera increíble que yo no tuve, pero a mí me da mucha alegría y mucho honor de estar hoy día con Maike Bertens, de chilena que está en Estados Unidos. Hola Maike, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, muy bien, gracias. Buenísimo. Oye, Mike, cuéntame un poco, ¿por qué partiste jugando voleibol? Ya me imagino que dónde y con quién, pero cuéntame tú un poco cómo fue tu inicio en el voleibol en Chile. A ver, cuando chica, yo creo que todo el mundo pasó que probaste hartos deportes y no te gustaba uno y te iba a otro, a otro. Y yo en verdad era muy mala para el deporte, pero mi profesora de educación física siempre me vio un potencial porque era más alta que el promedio. Así que un día me invitó a la extra programática de voley en la Xule. Así que ahí empecé de a poco. Y yo siempre tuve el afán de mirar los entrenamientos de las más grandes. Entonces yo terminaba de entrenar y siempre me quedaba viendo el entrenamiento de las más grandes. Y ahí estaba Ítalo entrenando a todas ellas. Y así partí de a poco. Oye, y en el colegio, tú estabas primero en Vitacura, ¿cierto? Y después te fuiste Sí, y después fui, a Kennedy, exacto. sí. Es que en mi época Sí. se decía, no decíamos Vitacura, decíamos Humboldt, entonces es distinto. Oye, ¿y cómo fue esa etapa de colegio, de aprender a jugar, de partir con los escolares? ¿Cómo fue para ti en lo personal y deportivo? Yo creo que esa etapa como sub-14, yo creo que esa fue la mejor etapa del voleibol porque eres chica, vas a jugar, la pasas bien, conoces a mucha gente. Viajas con los hombres también, entonces era como más el como ir a pasarla bien que ir a ganar. Así que, no, de a poco, como había partido en el colegio, me integré al tiro al club, como las dos cosas estaban conectadas, y no sé cuántos torneos escolares habré jugado. Yo creo que partí desde como la Copa Soprole, son masivos que uno jugaba, 4 versus 4. Y de ahí ya se iba creciendo hasta que una vez clasificamos al Sudamericano Escolar, que ya era sub-14, yo tenía 14, 15 años. Y de ahí ya partió como bien como el competir, Oye, ¿sabes? ¿y dónde fue y cómo fue ese sudamericano? O sea, la clasificación fue súper dura, o sea, teníamos un rival muy fuerte que era Puc-Alán, y ahí nos encontramos en regionales, fue un 2-1 muy apretado. Y fuimos, o sea, bueno, fuimos a Nacionales, que fue en Arica, y ganamos todo, creo que todo lo ganamos 3-0 y clasificamos a Paraguay el 2015. Y no, fue increíble, yo lo pasé, pero es que, porque aparte van todos los deportes, como vamos, hartas federaciones, sea natación, básquet, balonmano, y no, conocí a mucha gente allá y fui con un grupo de personas de más, que eran básicamente mis mejores amigas. Fui con mi mejor amiga a un torneo y no, muy bueno. Salimos quintas, creo. Nos tocaba como contra Brasil, contra Colombia, equipos fuertes, pero no, lo pasé increíble. Oye, ¿y cómo fue para ti? Te pregunto porque antiguamente había menos campeonatos, hoy día hay bastante más en Chile y más oportunidad de viajar fuera también, a otros sudamericanos. ¿Cómo fue para ti ver un poco que usted está en un buen nivel, pero también descubrir que había otros equipos como Brasil, que ha sido, imagino, Argentina, que están a otro nivel, mucho más desarrollado? ¿Cómo fue para ti un poco ese impacto de salir fuera de Chile al principio? O sea, yo creo que los nervios siempre como que te van a jugar en contra un poco, pero yo fui mentalmente preparada porque yo sabía que los equipos iban a ser mucho más fuertes que nosotros, ¿sabes? Ya físicamente son mucho más que nosotras, pero como te digo, yo creo que ya de a poco como la competencia nacional ha mejorado, ya no es tan como, ya no me llama tanto la atención en ese sentido. Entonces, no, o sea, fue mi primera experiencia internacional a un nivel grande, porque he viajado a Argentina, a Brasil a jugar partidos amistosos y todo eso, pero no fue impactante. Y de hecho, ahora que lo pienso, una jugadora de Brasil me la topé ahora en Nacionales. O sea, yo la vi el 2015 y me la topé este año, el 2021. Nos miramos y decía, yo esa niña la conozco. Y sí, ella vive el Sudamericano Escolar.
Oye, buenísimo. Oye, ¿y cómo está Ítalo en esos campeonatos? Yo te pregunto por Ítalo porque con Ítalo también lo conozco de muy joven y jugamos, qué sé yo, un par de partidos senior, qué sé yo, amistosos. Y también cuando entrenábamos en el colegio, en Kennedy. ¿Cómo fue tu experiencia también con Ítalo? Que también, lo que yo sé y por mis amigos y lo que hemos visto, que ha formado un montón de grupos de tremendos jugadores y equipos. No, Ítalo y René, no sé si conoces a René González. Sí. Ellos son clave de todo como lo que he logrado hacer. Ellos fueron los que siempre me tenían fe. O sea, yo soy una jugadora como de esfuerzo, no era talentosa para nada. O sea, yo súper descoordinada, todo eso. Pero ellos le metían y le metían y le metían. Y ellos sabían que yo también tenía hambre por mejorar. Entonces era algo muy mutuo. Y no, pusieron la mano al fuego por mí, como en verdad. Dijeron como, vamos por la Maike y te digo, Ídalo tiene mucha experiencia internacional, entonces creo que será ya su tercer sudamericano escolar seguido y no, muy bien, o sea, no, nos preparó mentalmente muy bien porque él ya sabía lo que íbamos. Sí, hago mucho énfasis en eso. Quizás estoy medio pecado, pero yo te lo digo porque antiguamente, cuando de Chile viajábamos fuera, nos pasa eso un poco: como que, oh, somos chilenos y afuera son demasiado buenos. Ustedes tienen más roce, ¿cachai? ¿Cómo fue para usted el trabajo? Bueno, me está contando con Ítalo que fue un trabajo muy potente, eso de mentalizarse, hacer mucho, mucho trabajo, porque en el fondo, quizás hay diferencias físicas, bueno, son otros mundos, pero ¿cómo fue para usted? El enfrentar otros mundos. O sea, también tengo el ejemplo que he ido a dos mundiales escolares con él. Fui uno en 2016 en Serbia y uno en Serbia. 2019 en República Checa. Claro. Y ahí lo veo claramente, como que al final, vóley puedes tener mucho, pero si mentalmente eres mucho más fuerte y eres muy disciplinado, te va a ir bien y así. Y lo bueno con él es que nosotros vamos partido por partido. Entonces, terminó un partido, chao, fuera, siguiente. Entonces, Ítalo sabía manejarnos, el hecho que seamos un grupo de mujeres, sabía cómo manejarnos adentro y fuera de la cancha, nos conoce como jugadoras y también como estudiantes, sabe cuáles son nuestras como prioridades también. Entonces, a la hora de llegar a otro país y jugar, él decía, o sea, nosotros acá no tenemos nada que perder. O sea, si es que nosotros vamos y nos creemos el cuento y vamos partido por partido, lo vamos a lograr. Y así fue, o sea, obviamente hay equipos que nos ganaron porque eran mejores que nosotras, pero yo te puedo decir que en ningún partido lo pasé mal. Yo lo di todo, sé que todas lo dimos todo y toda la experiencia que gané, o sea, suena muy cliché la experiencia, pero es impresionante como uno empieza ya a ver el vóley de otra manera. O sea, ya, porque puede que sea a nivel escolar, pero después son esas mismas jugadoras que tú te las empiezas a encontrar en selecciones, ahora en Estados Unidos lo mismo. Entonces, ambos, o sea, René e Ítalo, full apañadores y a morir al jugar, Súper literal. importante, súper importante. Oye, quizás, bueno, quizás no todo el mundo sabe que usted, bueno, lo que acabas de decir, que fueron a dos mundiales, y que Chile vaya a mundiales de voleibol femenino es algo muy relevante, aunque sea de colegio, es lo mismo. Es Sí. súper importante. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia de cómo clasificaron, cómo fue la preparación y cómo fueron a sus mundiales. Son dos mundiales, no uno. Sí, no, el primero, yo me acuerdo, yo era la menor, yo tenía 14 y el mundial era, todos tenían entre 17 y 18 años, yo tenía 14 años. Y yo me acuerdo que Ítalo me dice, ya Mike está en la nómina en el octogonal, que se juega el octogonal y que gana clasifica al mundial. Y así ya, yo no tenía idea que clasificábamos mundial. Y después como, no te estoy molestando, que casi que 3 partidos antes de como la final, empezaron a hablar y nada, escucho Serbia y así, Serbia. No tenía idea dónde queda Serbia. Te juro, no tenía ni idea. Tuve que ir a buscar en Google y decir dónde voy. Y sí, oh, wey, tenemos la oportunidad de clasificar a un mundial. Y así, pendeja, yo no entendía nada. Y yo me acuerdo que, o sea, yo la final no la jugué, yo era banca, pero todo cambió de un día a otro, de un año a otro. De ahí, yo jugué ese mundial de titular, de punta. Y no, yo creo que ese mundial, los dos mundiales, ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida. O sea, como vóley o no, yo creo que nunca lo había pasado tan bien. Todas las culturas que uno conoce, toda la gente que uno conoce, estar todos los días con literalmente tus mejores amigas,
y jugar el deporte que más te gusta, no, yo, y aparte ser la más chica de entretenido, así que yo le pasé increíble, terminó el mundial y yo dije, yo voy a clasificar de nuevo al próximo mundial, sí o sí. Así que, y ahí como tres se repitieron, como tres personas que habían ido a Serbia fueron a República Checa. Y dije, nosotros vamos a ganar esto, sí o sí. Y después ya jugamos la clasificación a República Checa. Esa estuvo mucho más difícil porque jugábamos contra Sagrados Corazones de Alameda, que está Beatriz Novoa. Yo juego con ella, es la capitana de la selección. Y estaba muy peleado, muy peleado. O sea, muchos ya decían que ellos no iban a ganar. Entonces, la presión estaba en nosotras, porque ya habíamos clasificado una vez. Y yo creo que al jugar esa final fue en pura cabeza, cabeza, cabeza. Yo creo que nunca he terminado tan agotada como mentalmente después de un partido, porque fue un proceso de un año, ¿no? Entonces, pero el alivio así, enorme, enorme, enorme. Hasta el día de hoy, te juro que, bueno, la sensación de cuando ganamos y clasificamos, no, fue increíble. Después, la experiencia misma en el Mundial, también, increíble. ¿Y cómo le fue en el O sea, Mundial? en el Mundial en En Serbia y en República Checa, ¿cómo le fue? Serbia salimos 12 decimosegundas, de ¿Sí? 32 creo, y en República Checa 17, porque ahí perdimos los dos partidos de la fase de grupo, que nos tocó con Italia y con Grecia. Entonces ahí ya, entonces como pierdes eso, puedes jugar del 17 al 32, y ahí después ganamos todos los partidos seguidos y salimos. Yo creo que no puede ir mejor, pero ya está. Pero no, increíble, yo lo hice increíble. Oye, ¿y cómo fue después tu paso a la selección y tu evolución después deportiva? Cuéntame un poco de eso, por favor. Yo llegué a la selección después de mi sudamericano escolar, o sea, el 2015, fue la primera vez que me llamaron y he estado ahí desde entonces. Pasé por, o sea, por varios entrenadores y ahora estoy con Eduardo Illaume, una argentina. Le decimos Alejandro, también está ahí de asistente. Bueno, y varios más que han estado ahí todo este rato. Y no, lo que uno aprende ahí es impresionante. Y ahí uno empieza ya a ver cuáles son tus prioridades. Porque ya si estás en la selección, entrenas todos los días, por lo menos 3 horas. Yo me tenía que pegar el pique de hora y media, ida, hora y media vuelta. Estaba en el colegio, estaba en el Abitúa. Tuve que hacer el Abitúa también y todo. Entonces, o sea, fue duro, fue muy duro. Y esa también fue una de las razones por las cuales me decidí venir para acá, porque acá te apoyan en lo académico y en el Deportivo, deporte. O sí. sea, ¿cachai? Entonces, mentalmente, yo acá estoy 1000 veces mejor ahora porque, o sea, aparte, obviamente, amaba jugar por la selección y todo, y me sigue gustando. Pero era tanta. El colegio fue lo que más me presionó todo el rato. O sea, y. Contémosle a la gente que no sabe qué es la pitúa, pero le explique un poco. No todo el mundo sabe qué es. El Abitur es como el examen final que se hace para entrar a las universidades de Alemania. Y son como cuatro pruebas que hay que hacer: tres orales, o sea, tres escritas y dos orales. Y es difícil. Hay que, en verdad, meterle mucha cabeza. Y bueno, el NEM y todo eso también cuenta. Entonces, como yo faltaba mucho a clases también, porque viajaba a sudamericanos y todo eso, también me jugaba en contra y mis profesores no siempre me apoyaban. O sea, yo voy a ser sincera, no, nunca sentí tenía que rendir igual que todos los otros. Entonces, también tenía que explicarle eso a mi entrenador, como que se diera cuenta que también tengo otras prioridades. Entonces, ahí hubieron roces a veces, pero al final del día él supo que tengo que rendir en el colegio, sí o sí, porque lo hacía por mí, porque yo soy una persona muy exigente, yo no tiro las cosas así y ya, chao. Así que tenía que cumplir en la selección, tenía que cumplir en el colegio, en el vóley del colegio, en el vóley de Manquehue, vida social, familia, entonces como que ya fue difícil, los últimos 2 años del colegio en verdad fueron muy duros, pero valió la pena. Estoy acá ahora y estoy demasiado feliz. Viajo mañana y no me quiero ir. Y cuéntame un poco, antes de pasar a Estados Unidos, cuéntame un poco cuáles son los planes tuyos y también de la selección. ¿Viene el campeonato pronto? ¿Cuál es un poco la mirada que tienes tú junto con la selección? ¿Para dónde van? Cuéntame un poco eso. Hasta, bueno,
Antes del coronavirus, ya, bueno, no sé, como nuestra meta es los Juegos Panamericanos que van a ser en Santiago el 2023. Claro. Bueno, vamos mirándose ahí todo el rato. Y bueno, supuestamente iban a haber algunos torneos este año, pero ya cancelaron de los hombres, así que no sé si, yo creo que el de las mujeres también lo van a cancelar. Así que está medio complicado ahí, o sea, la situación en Chile y como la selección está entrenando está medio complicado, o sea, todos los permisos, que no pueden, un máximo aforo de jugadores. Yo acá llevo jugando vóley un año y medio, o sea, yo no he jugado partidos en más de un año. Entonces, sí está complicado. Bueno, yo las admiro, en verdad, porque mentalmente es ser agotador, o sea, también entrenar sin tener ningún partido enfrente, que te mantenga motivado también. O sea, a mí me motiva eso, que todos los fines de semana juego un partido. Claro. Entonces, es duro, o sea, y el físico online y todo eso, es duro, pero yo siento que nos va a fortalecer mucho más, porque hay muchos otros países que ya están mucho más avanzados, pero que ya están entrenando normal y todo, pero yo siento que nos va a fortalecer de alguna u otra manera. O sea, es duro, sí, pero yo creo que la recompensa ya más a futuro va a ser más grande. Buenísimo. Oye, y cuéntame ahora cómo fue esta locura de irse a Estados Unidos. Porque yo, te repito, en mi época era muy difícil que alguien viajara a jugar vóley afuera. Y más encima, lo que tú estás diciendo, cuéntame un poco cómo se gestó y cómo llegaste y qué estás haciendo. O sea, mi mejor amiga Camila Gómez, ella partió, ella es 2 años mayor que yo, entonces ella partió 2 años antes, le dio la loca idea de irse a Estados Unidos y yo la vi en todo ese proceso y dije, yo también quiero hacer eso. Aparte de aprender inglés, que es muy importante, estudiar afuera, como conocer otra gente, yo soy súper abierta en ese sentido, me encanta conocer otras culturas. Y jugar vóley y que te apoyen también, como te había dicho antes, que te apoyen en lo académico y en lo deportivo. Y todo el apoyo económico que hay acá es impresionante, o sea, es una fiesta, es impresionante. Y bueno, ella partió y me contó toda su experiencia, y dije, ya, yo también quiero hacer esto y empecé a mandar mails a universidades y todo eso. Y así fue como Iowa Western me contactó. Me dijo, sí, vimos tu video, qué sé yo, bla, 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 ¿te quieres venir en agosto del 2020? Y yo dije, sí, obvio, y bueno, acá estoy. ¿Pero cómo fue? Sí, vente nomás, ven a jugar. O sea, obviamente la decisión me costó tomarla porque también tenía otras ofertas y yo estaba entre irme a Division 1, División 1 o Junior College, que yo estoy ahora en Junior College. Y yo dije que I want to take it easy, como que en verdad quiero ir de a poco, porque como te había dicho, estos últimos 2 años en el colegio fueron tan duros. Muy intenso, sí. Y quiero disfrutar las dos cosas. Entonces, ¿Lo recibo yo? hablé con ellos y todo. Y uno de los entrenadores de soccer, acá le dicen soccer al fútbol, justo fue a Chile a reclutar a jugadores. Y fuimos a comer y todo, y ahí ya tomé mi decisión y dije ya, como que en verdad me quieren. Y me había dedicado mucho la idea del programa, le estaba yendo bien y todo. No habían salido campeones nacionales desde 2006, creo, si no me equivoco. Pero, y vi también el roster, o sea, la nómina, y había muchas internacionales. Y dije, yo quiero ir para allá. Oye, y cuéntame un poco, yo tuve la suerte el año pasado de entrevistar a una brasilera y dos peruanas que tienen clubes allá, clubes de voleibol, de niñas en el colegio, y que me contaban que ellas promueven que las niñas después vayan a los nacionales y ahí los escojan la gente de los colegios, de las universidades. Y que parece que es un mundo gigante, parece que es muy, muy grande, muy, muy importante. Por eso te preguntaba un poco cómo llegaste para allá, porque con la competencia que hay de miles de niñas que juegan, poder llegar a un equipo y más encima un equipo bueno, me imagino que debe ser muy complejo, pero ellas me contaban también el sistema de las becas, que es re importante también en Estados Unidos para poder estudiar y después poder jugar. Porque los gringos, bueno, hasta ahora no tenían una liga profesional, hoy día ya la tienen. Y están jugando con gente de todos lados, con las mejores jugadoras del mundo. ¿Cómo fue para ti un poco entrar en este mundo que para uno medio desconocido, que es gigante, de cientos de clubes, cientos de equipos, de altísimo nivel? ¿Cómo fue para ti eso de entrar a este circuito?
O sea, yo soy, o sea, tengo el privilegio de estar acá, en verdad, soy muy afortunada y en verdad lo agradezco demasiado. Y sí, todo el juego de las becas y todo eso es un gran peso y cuando firmé dije como, wow, como lo hice. Y ya al llegar acá me di cuenta de todo el proceso, de qué tan competitivo es todo y de hecho ahora se jugó la final de la NCAA Division 1. Se jugó en la ciudad donde estoy yo, o sea, cerca de la ciudad que estoy yo, a 20 minutos. Y ver a todos los equipos, y bueno, yo quiero aspirar a ser como ellas, ¿no? Porque yo estoy partiendo ahora, ya estoy en Junior College, no estoy en Division 1. Y como te dije, nacionales, jugar contra todos estos equipos y ver hay muchas internacionales en Junior College. Y ver cómo todo el mundo viene para acá y cómo a las jugadoras, porque te dan todo. Literal te dan todo. Entonces, ya lo dije, es un privilegio para mí. En verdad, estoy demasiado agradecida de poder haber tomado esta decisión. Sí, bueno, el deporte universitario en Estados Unidos, el college, es muy, muy potente. Incluso, obviamente tú no habías nacido, pero en el año 80, a principios del año 80, por ESPN, daban algunos deportes. Daban, qué sé yo, no sé, Fórmula 1, no me acuerdo, golf, daban golf. Y también daban el voleibol universitario, femenino de Estados Unidos. Y uno miraba y no entendía nada, porque uno veía el campeonato, los estadios llenos, pero llenos hacía morir, un montón de equipos y jugando a muy buen nivel. Y también lo que siempre me llamó mucho la atención, y lo conversaba con amigos, incluso con gente entrevistado, no sé, en el caso en tu liga, pero los gringos siempre han tenido como reglas distintas. Yo entrevistaba a un jugador y me decía, por ejemplo, que las libres pueden sacar o cosas distintas. Cuéntame un poco cómo es la liga donde juegas tú. Bueno, primero que nada, lo que a mí me llamó mucho la atención acá es la admiración que la gente le tiene a los deportistas. O sea, tú acá vales muchísimo, vales mucho. O sea, yo llegué después de Nacionales y se me acercaba gente que ni siquiera eran estudiantes, como que pues yo trabajo en el gimnasio acá de mi U y hay papás de niños que no sé qué, que veían los partidos, o sea, y me llegaban y me felicitaban. Mi profesora de matemáticas vio todos los partidos, todos los partidos. Digo, en mi colegio nunca nadie hubiese visto un partido mío, o sea, yo quedé así impresionada, todo lo que te admiran y lo que te apoyan, y la bienvenida y no sé qué, y reuniones y ceremonias. Primero, yo quedé impactada con eso, de que todo el mundo y todos los deportes ven todos los deportes, o sea, todos los niños de soccer ven nuestros partidos, las niñas de soccer, béisbol, básquetbol, todo el mundo metido, todo el Hay una mundo. cultura muy importante deportiva ya, muy, muy fuerte. Yo, de hecho, acabo de llegar de ver un partido de soccer, como que es una cosa que nos apoyamos entre todos y están entretenidos. Y bueno, hablando de las reglas, sí, yo llegué y dije, ¿qué? La vida tiene que sacar. Bueno, saca la libero, también hay hartos cambios por ser. Entonces, yo ponte tú, yo estoy jugando de punta. Pero paso atrás, saco, y cuando perdemos el saque, yo salgo y entra una niña que juega como de libero por mí. O sea, hace toda la parte de atrás, recibe y defiende por mí, y cuando ella ya rota hacia adelante, yo entro de nuevo. Qué raro, Entonces, puedo hacer eso varias veces. Es claro, como una libero que entra por mí. sí, qué raro. Oye, y te acostumbras porque en el fondo siempre, en teoría, el pegador de punta es también un receptor y muy importante. ¿No te afecta un poco tu juego el atrás sacar y salir después? ¿Y no puedes recibir, no puedes defender? Mira, yo primero que nada, yo llegué como opuesta, pero después mi entrenadora desde el día uno me dijo que me quería de punta y yo no quería, me quería quedar de opuesta. Pero después me di cuenta que el equipo, eso era lo que el equipo necesitaba y dije, ya, sí, obvio. Y yo soy una jugadora que le gusta estar me gusta, o sea, no es que reciba bien ni defienda bien, pero me gusta ya pasar la pelota, salir a preparar ataque, soy más así. Pero ya te vas acostumbrando, porque los rallies son largos y yo en verdad me canso. Entonces, cuando estoy afuera, digo, menos mal. Pero al final, eso es lo que al final lo que le sirve más al equipo, porque la que entra por mí recibe y defiende mucho mejor que yo, es su especialidad. Claro. Entonces, yo hago lo mío adelante y ella hace lo que yo debería hacerlo hacia atrás. Y así es como nos convalidamos muy bien entre todas. Me decía un gran jugador que entrevisté, que es Kurt Kierley,
que es el entrenador de la selección femenina adulta de Estados Unidos, que él me sigue muchas veces, le llegaban a ver jugadoras, primero, bloqueadores centrales, que no habían sacado nunca, porque ellas parece que atrás son repasadas por el libro que saca. Entonces les faltaba la experiencia en el saque. Por eso un poco te pregunto la diferencia y cómo eso pues, puede afectar cuando juegas nuevamente el reglamento normal, entre comillas. Exacto. Que es muy distinto. Yo no sé cómo lo hacen, porque en verdad el cambio es importante. O sea, yo siento que acá ataco, pero no defiendo y no recibo casi nada. Entonces, claro. De que me puede jugar en contra, puede ser. Pero ahora si necesito eso es lo que voy a hacer. Entonces, pero mi entrenadora lo maneja muy bien. O sea, mis centrales a veces sacan... o sea, es muy como, esto es lo que necesitamos ahora, ya. Tenemos esto, por vamos partido, por esto. Claro, exacto. Exacto. Oye, ¿y qué campeonato has jugado allá? Porque recién fueron campeonas. Cuéntame un poco de qué se trata eso. Bueno, tú partes de tu conferencia, uh-huh. Que juegas contra equipos que están cerca tuyo, después juegas regionales, que son, bueno, es como una final que se juega, claro. Como los top 4 juegan una final, un cuadrangular, y de ahí con eso clasificas a nacionales. Puede ser así o puedes clasificar por ranking. O sea, si nosotros hubiésemos perdido regionales, clasificábamos igual porque íbamos quinta en la tabla. Pero bueno, ganamos regionales, clasificamos a nacionales, entonces ahí va partiendo. Entonces el primero juega contra el número 16, el segundo contra el 15 y así. Entonces nosotros jugamos contra el 12, no sé si por ahí. Entonces se juegan 4 partidos nacionales, entonces esa, después cuarto, final, semifinal, final. Entonces hay veces que ni siquiera te cruzas con otro equipo, entonces a nosotros nos tocó jugar contra el número 12, después contra el número 4, después contra el número 1, la semifinal, y después jugamos la final contra el número 2. Entonces lo más como divertido en esto fue que nosotros habíamos perdido en enero. ¿Ya? Hicimos como un partido que fuimos a Colorado a jugar. Habíamos perdido contra 2 de esos equipos. Nos aniquilaron, me acuerdo. Y nos tocó jugar contra ellos. Nos dimos cuenta que nos tocó en el mismo grupo, qué sé yo. Entonces, cuando jugamos y nos enfrentamos contra ellos, fue muy personal. O sea, nosotros fuimos ahí y dijimos, nosotros las vamos a matar ahora. O sea, ya ellos nos molieron en enero, ahora nosotros vamos por ellas. Y el equipo con el que perdimos 3-1, que fue ya en cuartos de final, 3-0, le ganamos 3-0. Fue muy intenso el partido porque se notaba como la tensión entre los dos equipos, ya que ellas pensaban que no iban a ganar fácil, como ya no habían ganado fácil. Y nosotros le echamos, luchamos, 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 y 3-0, ganamos ese. Y ahí ya, y es paso por paso. Entonces, es súper agotador. O sea, jugamos un partido por día nomás, pero este día jugamos la semi, que fue contra Miami-Dade, que va primero rankeado ahora nacional. Y tú sabes, físicamente son altas, flacas, saltan mucho, son muy fuertes. Entonces tú las vi desde lejos y te decías, ¡ay! Muy atléticas todas. Entonces, pero yo ahí me di cuenta que al final no es lo atlético que gana. O sea, habían algunas jugadoras muy buenas, sí, pero la manera en que nosotros jugamos como equipo, yo creo que nunca había visto un equipo jugar así también como equipo. O sea, yo vi que todos aportaron, o sea, dentro o afuera, fue una cosa que yo aprendí en este torneo a confiar en la al lado. Como que en verdad no depende de mí si ganamos o no, o sea, yo tengo a todo el mundo detrás mío, si yo estoy mal, tengo la al lado que me va a ayudar, entonces nos complementamos muy bien. ¿Y eso crees tú que es parte como del trabajo en general del de Estados Unidos o tu entrenadora, tu equipo, tu dirigente? Sí, como que también siento que en el entrenamiento veíamos cosas muy puntuales y como te digo, no sé si éramos el equipo más atlético, pero yo siento que éramos el equipo más disciplinado. O sea, nosotros estábamos en el lugar donde teníamos que estar en el momento que había que estar. Entonces, tú no veías jugar y yo siento que sería todo tan fácil. O sea, la gente se me acercaba y me decía... Como nadie podía creer que le habíamos ganado a Miami-Dade, que ya son... O sea, no habían perdido ningún partido en toda la temporada. Entonces, yo quedé impactada. Yo terminé el partido y dije, ¿qué? Pero era impresionante. O sea, tú podías leer todo, sabías dónde estar, habíamos analizado muy bien al equipo. Y era simplemente confiar en el lado, como, dale,
tú la tenés, como, cómo nos apoyamos, como cómo tenemos nuestras espaldas. Y yo sentía también, yo sentía la banca me decía, Mike, haz esto, Mike, haz lo otro. Yo hacía, el punto era de ellas, porque ellas estaban viendo, claro, ellas podían ver todo desde afuera. Oye, y tú piensas que, bueno, las diferencias con Estados Unidos y con Chile son enormes, en todo sentido, de infraestructura, de, qué sé yo, de volumen, pero ¿qué piensas tú un poco de por qué radica que ya el voleibol sea tan bueno, especialmente en el voleibol femenino? Bueno, los hombres también son muy buenos, pero ¿qué crees tú que es la gran diferencia que hace que Estados Unidos el voleibol sea tan potente y cada año salgan nuevas jugadoras, mejores, más ligas? ¿En qué crees tú que radica eso? Yo creo que, primero que nada, es la cultura. O sea, el amor al deporte, uh-huh, es uno muy importante. El hecho de saber que puedes ser un atleta y... Porque hay mucha gente que termina de jugar vóley cuando termina la universidad. Ya. Yeah. Y saben, como, ya, me dediqué 100% al deporte y 100% al de estudio, pero ahora quiero trabajar. Y está bien. Entonces, como que toman el deporte como parte de su vida hasta que terminan de estudiar. Y nos siguen y después. No, mucha gente no sigue, pero lo que voy es que saben que pueden jugar y estudiar al mismo tiempo. Perfecto. Y eso es lo que nos frena a nosotros en Chile. Uh-huh. El hecho porque si es que no llegas a ser tan buena para jugar una liga profesional, que ya también hay diferencia entre hombres y mujeres, que le pagan más al hombre que a las mujeres, entonces mucha gente dice, no quiero ser profesional, claro. Pero siguen teniendo la oportunidad de hacer lo que más les gusta, estudiar, tener la vida de college life, o sea, de universidad, pasarlo bien, tener todo el apoyo económico y todo eso. Yo creo que es eso, es el amor al deporte. Increíble, increíble. Sí, es verdad, porque aquí en general, salvo que bueno, ha cambiado un poco, pero en mis tiempos en la universidad era muy difícil, en el colegio también, hacer deporte, porque obviamente prioridad el estudio y después trabajar. Sí, es muy difícil, salvo que, bueno, hoy día ha cambiado un poco, pero uno ve eso. Oye, Carlos, y también me contaban estas personas que entrevisté, que, bueno, no todas las jugadoras que salían del college después siguen a jugar a Europa, por ejemplo, para seguir jugando, o están en la selección nacional. Pero como dices tú, la vida del deportista termina saliendo. Tienes que trabajar, se casan, hacen otra cosa. Es que yo me di cuenta, veo partidos de universidades y digo, ¿cómo hay tantas buenas jugadoras? Eso es lo que a mí me impacta. Son muchas, sí. Es que son muchas jugadoras y digo, después se pierden, pero como tú dices, las cosas se casan, qué sé yo. Claro. Pero lo que voy es que la motivación sigue ahí, sí, o sea, y aparte el hecho de que el deporte te da becas, scholarship, claro, también suma mucho. O sea, si tú juegas deporte, te pueden dar un scholarship y se da, es mucho más fácil, porque acá pagarse la universidad es carísimo, sí, súper caro. Un ojo a la cara, entonces yo creo que los papás también educan a los hijos de tal manera para que sean deportistas, sean exitosos, para que de alguna manera también puedan entrar a la U manera más fácil. Claro. Oye, ¿y cuáles son tus planes ahora? Vienes para Chile, pero después, ¿cuál es tu idea con respecto al deporte? O sea, estoy planeando quedarme otro semestre más, porque como ahora la temporada, me queda otra temporada. Ya. Me planeo graduar de Iowa Western en diciembre. Uh-huh. Va a ser más difícil porque es difícil que empiecen a reclutar a gente en enero, normalmente en agosto. Ya. Por todo lo del COVID, yo creo que ya andan un poco más flexible. Uh-huh. Y como nos dieron un año más de elegibilidad, no sabemos si es que las seniors, las más grandes, se quieren quedar otro año más. Entonces, ahí está más complicado. Así que ahí en verdad no tendría que pasar. Pero mi sueño también es irme a Division 1 y jugar ahí los otros 3 años. Y después de eso, no sé, hay que darle tiempo al tiempo. En verdad no tengo... Yo como que... me planteé como disfrutar como el momento, o sea, como mi día a día y no overthink, como pensar en lo que quiero hacer en el futuro. Porque ya allá tú tienes, si me equivoco, corrígeme, pero ya tú tienes el college, ¿verdad? Y después, como dices tú, vas al Division 1, que es como los otros años de universidad, que sí, ahí sacas tu título, ¿verdad? Como de algo. Exacto. Ya. Sí, o sea, yo ahora, o sea, yo podría estudiar algo ahora, pero ya. Yo no tengo ni idea de qué estudiar, así que estoy haciendo general studies, que es literal... quinto medio. Como bachillerato, así. Exacto, sí, bachillerato, exacto. Y de ahí tengo que juntar un créditos para graduarme, son 60 créditos, uh-huh, y con eso ya me transfiero a una universidad y ya debería tener planeado lo que quiero estudiar. Para después, ya que se me convalíen todas las cosas,
Y de ahí ya saco mi título cuando termino en los próximos 2, 3 años. Oye, y hay más jugadoras, así como tú, muchas extranjeras, porque uno sabe poquito, por ejemplo, de uno ubica a Samantha Bricio, que es mexicana, que jugó en Estados Unidos y hoy día juega en Rusia, de la mejor liga del mundo. En tu liga, en tu equipo, ¿hay más gente así que tú veas, tú digas, oye, ella va a triunfar en Europa o menos? ¿Cuál es un poco tu mirada de No, eso? yo veo acá que todos tienen mucho potencial porque la mayoría de la gente internacional que está acá son de selección de su país. Entonces tienen harta experiencia. Tengo a una compañera australiana, tengo mexicana, brasilera, tengo una turca, una de Hungría, Puerto Rico. Entonces, como que hay mucha, o sea, se trae la experiencia desde afuera y podemos lograr como... Las gringas nos enseñan a nosotras y nosotros enseñamos a las Claro. gringas. Entonces, hay mucha gente que en verdad tiene mucho potencial. Hay una mexicana muy buena ahora que está jugando en Texas, que llegó a la final de la NCAA. Yo creo que hasta menor que yo, que mucho potencial también. Entonces, se ven muchas grandes jugadoras. Da pena porque hay muchas que renuncian después Claro, se retiran, de la... sí. Se retira. Pero no, es impresionante. Yo, en verdad, esto es un paraíso. O sea, mirar y ver todo, impresionante. Qué bonito. Oye, y más posibilidad para que más chilenas que estén interesadas a viajar, ¿existe o es muy difícil? ¿Solamente tiene que ser vía estudio, vía beca? ¿Cómo funciona eso? O sea, acá, en verdad, dan beca para todo. O sea, sea académico, cualquier deporte, artes, lo que sea, en verdad, beca para todo. Entonces, si es que algún chileno se quiere venir a Estados Unidos a jugar su deporte, en verdad es accesible. Hay que saber moverse, sí. Saber algo de inglés, es importante saber algo de inglés, pero si es que las ganas están y todo eso, de alguna manera vas a poder entrar sí o sí. O sea, hay muchos como niveles en ese sentido. O sea, en verdad, mucha gente puede entrar. Como que no es como, tienes que ser muy buena para irte a Estados Unidos. No. Como que saben moverse, buscar, comunicarse bien, tener contactos y vas a poder llegar. Muchas oportunidades. Oye, una consulta así, muy chilena, ¿eh? Muy chilena. Sí, dale. Estás de repente jugando y el árbitro te cobra algo, ¿no? Te encanta de repente de mandarle un garabato así y decirle así, Yo vivo haciendo o son eso. más tranquilos allá los jugadores. O sea, acá me di cuenta que, o sea, se respeta mucho al árbitro. O sea, tú no lo puedes ni mirar al Ah, árbitro. sí, Si puedes. Si no eres capitana del equipo, tú no hablas. Entonces la perfecto. capitana es la única que se puede dirigir al árbitro. Y yo creo que a todas las internacionales se nos han salido garabatos de alguna u otra manera. O sea, porque hay cosas que como siempre, puede ser injusta y tú dices, ¿cómo? Y a mí me pasa que lo miro y me tengo que dar vuelta porque digo, no, madre loca, no puedo. Entonces, sí, solo la capitana le puede hablar al árbitro. Perfecto. Y bueno, yo te contaba que uno ve mucho, hoy día mucho más por YouTube o streaming de partidos en vivo, y impresionante la cantidad, bueno, hoy día hay menos gente por el tema del COVID, pero los tamaños del gimnasio, uno siempre ve como los partidos en un estadio con bandas musicales, como de película, muchísima gente, televisión, ¿te ha tocado eso, vivirlo así, a ese Sí, nivel? o sea, yo digo esto es High School Musical, bueno, una Exacto, película de sí. nosotros, digamos, y digo es lo mismo, o sea, cuando mostraban cómo jugaban básquet y las porristas y todo eso, acá es lo mismo. O sea, ahora te digo, por COVID no se ve mucho, pero yo me acuerdo que en la final regional teníamos nuestras como las porristas, como la banda, todo eso, y no, es súper entretenido, como que se ponen los pelos, como que yo digo, yo veía esto en la tele y ahora estoy Claro. viviendo, entonces, y nosotros las internacionales decimos, como esto es como High School Musical, las gringas se ríen, como es tan normal para ellos, y yo digo, no puedo creerlo, anda a Chile, el estadio está vacío, nadie va, ¿cachai? Claro, por eso te preguntaba un poco, porque uno, como latino, como chileno, uno ve esto en películas, uno no rara vez tiene la oportunidad, algunos que estuvimos en selecciones, otros no, de ver el nivel de locura por el voleibol, el nivel de, como dices tú, de cultura deportiva, no solamente en el voleibol, a nivel transversal de deporte, claro, y a ti te toca vivirlo, que es espectacular, y te felicito porque la verdad que cuando me comentó Anska de ti, cuando también comentó Alex Castillo de México de ti, dije, uy, qué orgullo,
porque uno tiene esa cosa chilena como muy rara, como que, oye, un chileno triunfa afuera, qué rico, qué bien, sí, que alguien esté triunfando. Y además, más encima, fuiste a mi colegio y jugaste en el mismo club, entonces para mí es más alegría, ¿cachai? Es más orgullo. La verdad que cuento espectacular, te felicito de nuevo, la verdad que estás haciendo una carrera espectacular, uno de los mejores voleibol del mundo, es realmente súper potente. Y también pensando un poco en poder que tú también seas nuestro embajador y traigas también parte de tu aprendizaje a Chile, y que a lo mejor también podamos de alguna forma subir aquí el nivel, que la gente se motive, que haya más voleibol, que no siempre vaya la mamá a verte al partido, sino que ojalá vaya más gente y haya transmisiones. Bueno, de poquito se han hecho algunas cosas. Sí, no, sí. Acá la gente se te acerca y dicen, ya, Mike, el siguiente partido, ¿cuándo es? O sea, en verdad todo el mundo quiere ir a verte. Como el amor al deporte, tantos amigos que uno forma acá también, ir a apoyar a tu amigo. No, yo digo, yo no me quiero volver. Yo, en verdad, estoy en mi mejor momento ahora. En verdad, tengo todo en cajas ahí. No me quiero ir. Así que, no, yo en verdad estoy viviendo el mejor momento ahora. Buenísimo. Oye, Mike, quería un poco ir cerrando, darte las gracias por esta conversa. Para mí, como te digo, me da mucha alegría como voleibolista, como chileno, como papá, como todo, que ver que estás haciendo una carrera maravillosa, súper potente, envidiable, porque la verdad que nosotros de jóvenes soñábamos con eso. Hoy día es posible, entonces es un cuento increíble. Quería mandarte muchos saludos, muchos deseos de salud, que ojalá tú y tu familia se cuiden y con todo el tema de la pandemia. Y nada, y que estemos en contacto, que sigamos viendo cómo va desarrollando a nivel de selecciones, a nivel de clubes, ojalá pases después al primer nivel allá a Estados Unidos. Así que quería mandarte un abrazo gigante de Chile, tu país. Y nada, y que estemos en contacto, y ha sido un gusto conocerte. Muchas gracias por la invitación, yo en verdad feliz. Y avísame cuando lo subáis, y ahí ya lo puedo compartir también y todo. Muchas gracias.